Y si os dijera que la película de hoy tiene que ver con Salo, no de manera directa, pero sí porque se acerca mucho a lo que yo vi con esta película. Por recomendación de Shinigami, un saludo y un gran abrazo, de verdad, muchísimas gracias por la recomendación. Hoy toca hablar de una película del año 1977. 2 años, solo 2 años después de que se lanzara la película de Salo o los 120 días de Sodoma. La última orgía de la Gestapo, ¿vale? En esta película es el año 1943, lo que sería en un campo de concentración nazi. Varias de las reclusas que vamos a ver en esta película, que son judías, hay que decirlo, en este caso son judías, digamos que están siendo humilladas por todo tipo de vejaciones. Vamos, que le están haciendo de todo, hay que decirlo. Además de esto, los nazis que regentan el lugar, tendremos a uno de a un comandante, o lo que sería el comandante, llamado Konrad von Storker, ¿vale? Que se obsesiona con una presa, ¿vale? Con una presa especial, en especial, lo típico, vamos, que se enamora de ella, hay que decirlo, pero a su manera, por decirlo de alguna manera, llamada Liz Cohen, a la que literalmente la cogerá, la empezará a torturar tanto física como sexualmente, en este sentido también mentalmente, esperando un poco pues a que caiga a sus pies. Pero esta chica tiene una curiosidad y es que es insensible al horror, ¿vale? Vale, a ver, ¿por dónde empiezo yo con esta película? Porque ya os digo que la cosa promete, porque digamos que esta película es una película de venganza, es una película donde vamos a ver venganza, vamos a ver cosas bastante potentes y que no se va a cortar ni un pelo. Por cierto, hoy vengo despeinado, es que todavía no he pedido cita para el peluquero. A ver si esta tarde puedo ir y cortarme un poco el pelo, hay que decirlo, porque me hace falta ya. A ver, ¿por dónde empiezo? A ver, aparte de todo esto, yo voy a intentar un poco contaros un poco mi experiencia con esta película, como he hecho siempre, además un poco de la trama. La película, aparte de lo que he contado ahora mismo, esto se podría decir que es lo más suavecito. ¿Por qué digo que es una película? Y ahora mismo, ¿por qué digo que es una película que se acerca mucho a Salo? Lo vais a entender ahora mismo. ¿Qué da? Aunque no llega a ser absolutamente igual a Salo, se acerca mucho por algunas escenas que te causan incomodidad, sensaciones de ser algo desagradable, pero nunca al punto de Salo, nunca llegar al extremo de Salo. Salo es que era muy extrema, hay que decirlo en ese sentido. Eso cortaba ni un pelo, hay que decirlo. Pero esta no, esta es mucho más suave. Por eso digo que se le acerca, pero no es igual a Salo, ¿vale? No es igual, se le acerca, es parecida, pero no es igual a Salo, hay que decirlo, es parecida. Entonces, esa película vamos a ver cómo literalmente torturan, hacen la V, o sea, ya sabéis, la taca-taca, vamos, que la hacen sin el consentimiento, hay que decirlo. Aparte de esto, aparte de hacerles el tema. Vamos, les darán golpes, les harán de todo, acabarán sangrando. Mientras estos hombres pues, se lo pasan bastante bien, hay que decirlo, haciéndoles todo el tema. Yo la verdad es que al ver esto, pues no me ha dado una sensación de desagradable, de decir, qué cosa más desagradable. Pero una de las partes para mí que a mí más me ha causado repulsión es cuando literalmente empiezan a cenar, empiezan a comer. Comer, ¿vale? Empiezan a comer, están en una mesa, hay varios de estas personas, de los nazis, sentados, hay que decirlo. Y literalmente empiezan a comer carne, una especie de carne, que lo ves y tal. Pero esa carne no es ni de ternera, no es cerdo, sino es carne humana, carne de judío, carne de judía, literal. Vamos, que cogen y se comen a una persona humana. Pero no. Contentos con esto, literalmente ellos empezarán a decir que es rico, que es sabroso y demás, sino que cogerán a otra mujer, la meterán dentro de una especie de. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Una especie de. No es un barreño como tal, sino que es una cosa que está como curvada. Ahora mismo dejámoslo como un barril, en un barril curvado como tal, ¿vale? Que no tiene la otra zona.
Y le empezarán a echar, pues, alcohol como tal. Lo que echan ahí como bebida, empezarán ahí a echarle alcohol como tal. Y la prenderán fuego. ¿Para qué? Para cocinarla y comérsela. A partir de aquí ya la película va avanzando, vamos viendo cómo Liz, ¿vale? Pues ni se inmuta, es una persona que está ahí viendo todo el tema, no le causa nada, hay que decirlo, es como que empieza ya un poco todo el tema, hay que decirlo, empieza un poco toda la movida. Y digamos que este comandante la ve y se sorprende de que no reaccione, no le cause ningún tipo de reacción ni nada, sino que lo vea y diga, vale. Esta mujer lo que quería era sobrevivir a toda costa y naturalmente esta mujer va viendo cosas como por ejemplo, cogen a una persona cuando están en una habitación, cogerán entre un grupo de personas a una mujer, en este caso una mujer, cogerán a otra mujer, le empezarán a meter una paliza de la hostia, quiere decir, meter una paliza para que la maten. ¿Esto para qué lo hacen? Para que sobrevivan. Entonces, aquí ellas tienen una norma y es: aquí tienes que hacer todo lo posible para sobrevivir. Si quieres sobrevivir, tienes que hacer todo lo posible. Si eso es ponerte con tus compañeras para que básicamente pues no te maten en este sentido. Entonces, por ejemplo, otra de las escenas que también me causó también bastante repulsión es que a las mujeres que menstruan, ¿vale? Que tienen la regla, las cogen y literalmente se las dan a Dober, a perros. Se los dan a los perros. A Dobermans, en este caso. A unos perros, pues no me quiero referir aquí a la raza ni a la. Se lo he dicho. De hecho, varias veces lo de la raza, la etnia de las personas y la raza de los perros, porque es algo que puede ser algo pues relevante y tal, ¿vale? Cogerán a unos perros, hay que decirlo. Y digamos que estos perros pues se vuelven locos y los matan. Literalmente matan a estas mujeres. Y ya a partir de aquí no voy a contar nada más. No os voy a contar absolutamente nada más. Ya os he dejado un poco las escenas, cambié lo personal, pues un poco más. Me dejaron esa sensación de decir un poco. Esa sensación de repulsión, de decir no estoy a gusto, la verdad me está dando asco, la verdad me está dando bastante asco. Hay que decirlo, ver esto, hay que decirlo. Pero es eso, en muchos aspectos sí que la verdad que se acerca mucho a Saro, hay que decirlo, se acerca muchísimo a Saro. La manera en cómo tratan a las mujeres y todo es que es horrible, hay que decirlo, a las mujeres es que es horrible la manera en cómo las tratan, cómo les hacen todas las torturas, cómo le hacen todo, es que es horrible. Y sobre todo esa cuando ves que se están comiendo a una persona humana, hay que decirlo, y encima empieza a decir, uy, qué rico, no sé qué. Yo en ese momento acababa de cenar, me dio una sensación de angustia y bueno, Dios, qué asco, yo vomito al final, en serio, o sea, yo vomito, hay que decirlo, porque aunque no es algo gráfico, no es algo que digas, ostras, qué gráfico. O sea, te lo imaginas, te da la sensación de imaginártelo, tío. Es como, por Dios, lo que. Además, cogerán a personas, les cortarán vivas. Buah, es que es muy desagradable, en serio, es muy, muy desagradable. Pero bueno, para terminar, me lo iba a reservar para otro vídeo, pero lo voy a anunciar aquí. He hablado ya con gente, ¿vale? Con gente que ya sabe sobre esto, ¿vale? Y es que en Twitter también está, si no lo he visto, y es que hay gente que me estuvo preguntando que cuándo voy a traer más pelis de María Andorra. Pues vais a estar de enhorabuena, porque voy a hacer un especial de María Andorra. ¿Esto qué significa? ¿Os acordáis de lo que hice con Guinea Pig? Pues excepto las que ya están subidas, ya he visto, y están subidas aquí en el canal, voy a traer todas las pelis de María Andorra que existan actualmente. ¿Vale? Y ya os voy avanzando que la siguiente película que voy a traer de María Andorra va a ser Caníbal. Iros preparando porque se viene un especial muy, muy jodido. Muy jodido para mí, pero muy épico para vosotros. Es la verdad. Y a ver si así llegamos ya a los 500 suscriptores, porque de verdad, he llegado ya a los 500, llevo ahora mismo en TikTok, en la otra plataforma, llevo casi 540 seguidores. Superé los 500 seguidores en TikTok. O sea, flipad con el tema, me cago en la puta. Bueno, gente, no tengo mucho más que decir, un saludo y un abrazo de nuevo a Shinigami, de verdad, muchísimas gracias por la recomendación. Tengo otra del señor Alucard, que me la tengo ya por ahí reservada, hay que decirlo, y que la voy a ver.
Pero primero va Mareandora. Primero vamos a ir con Mareandora, ya que la cosa tengo ganas, tengo ganas. Tengo muchísimas ganas de traer a Mareandora, hay que decirlo. Y ya os digo otra cosa. Ayer, en el directo de Rotten, ¿vale? Que os recomiendo muchísimo que os paséis por su canal, y siempre lo digo, pasad por el canal de Rotten, que tiene muchísima calidad. La verdad, no os vais a arrepentir. Si buscáis cine, si estáis aburridos ya del cine este que se me veis por la tele y demás, pasad por el canal de Rotten porque de verdad. Tiene de verdad, tiene contenido que es brutal, hay que decirlo, es que es increíble. Han anunciado que van a traer a su canal una entrevista con el señor Mareandora. O señora, porque realmente no sabemos quién es esta persona. Cuando yo oí esto dije, ya está, ya tengo que hacer especial, porque cuando llegue el momento en el que traigan a Mareandora, ¡buah! Tengo que estar ya con todas las películas, ya no solo vistas de las que me queden, sino también subidas al canal. No tengo mucho más que decir, gente. Déjame que penséis en los comentarios sobre esta película y nos vemos a la siguiente.